Y están listos para saltar a la cancha dos equipos, dos grandes equipos en toda la dimensión de la palabra. Una fecha muy esperada. No se muevan de donde están, ya volvemos. Empieza todo desde Stamford Bridge. El sur de Londres quiso vestirse para la ocasión y por eso hoy el clima es ideal en Stamford Bridge. Con Mario Alberto Kempe le saluda Fernando Palomo. Lo que se viene es un lento partido de la English Premier League. Chelsea que chocará contra el Tottenham Hotspur. Es una linda pregunta para contestar porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que señores, el partido que tenemos por delante es espectacular. Number 8, Mateo Kovacic. Number 5, Jorginho. Number 29, Kai Havertz. And number 9, Romelu Lukaku. Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea. César Azpilicueta trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. N'Golo Kanté saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. Para rematar la faena cuentan con dos jugadores más adelantados que intentarán crear el máximo peligro. Es así como va a salir el Tottenham para el partido de este día. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Son saldrá con Lucas por los extremos de la cancha. Un solo punta, Harry Kane. Mario, ¿es cierto que el Tottenham alguna vez te buscó? No me buscó. Yo fui ahí estaba todavía Pitón. Abriles, y ahí estuvimos entrenando. ¿Posibilidades de fichar? Hubo posibilidades, pero no me quedé. Nos ponemos las pilas en Stamford Bridge, en la casa del Chelsea. El asistente que levanta la bandera. Este chico está intratable. No. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Se va metiendo por la banda el Chelsea. No consigue robar el balón y será lateral. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Rüdiger. Thiago Silva. El pase para Azpilicueta. Kanté. Este es James. Mateo Kovacic. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Qué buena defensa, aplausos. ¡Jorginho! ¡Fue buena la del arquero! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y las oportunidades van cayendo de a poquito. La actuación del arquero de momento está siendo muy buena. Reece James.
Con la pelota Havertz. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Y el arquero que se queda con ella, pero no fue fácil. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, 2 goles. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de... ¡Bien ahí el portero! Sigue, no abandona el ataque, pero la defensa logra cortarla nomás. Lucas. Emerson. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Rhys James. Ben Chilwell. Pelota de Rudiger. Azpilicueta. Jorginho. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Pero la defensa detiene bien el avance. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Convertido desde ahí en otro momento. No se puede esperar otra cosa del equipo visitante que no sea quedarse atrás de la línea del balón, formando una barrera casi impenetrable. Impresionante atajado de Llorens que frustra al rival. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Lukaku. Ya está en posición para meter el centro. ¡Pegale, Romelu! Un maravilloso bloqueo. Bentancourt. Pierre-Emile Højbjerg. Kane con el balón. Yo no sé, pero parece que con toda esta construcción del juego, el Tottenham lo que quiere es que gritemos gol. ¡Gala! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ben Chilwell. Pelota de Rudiger. Azpilicueta. Kanté. Cortaron el pase de Kanté.
sigue vivo el ataque para estos jugadores. Bentancourt. A ver en qué termina esto. Kane. Excelente bloqueo. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. ¿Cómo se pone el partido, Mario, ahora que se quedan con 10? Sí, señor, y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Está todo listo? Se va a hacer el cambio. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Es buena esta recuperación, ojo. Buena defensa, aplausos. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. Parecía fácil, pero no, ¿eh? La verdad que había sido un lindo tiro, pero no para marcar el gol. Mateo Kovacic. Fácil recuperación del balón. Kane. Se mandó al frente Harry Kane, a ver si alguien lo acompaña. Rüdiger. Y saca la pelota hasta el otro costado. Kanté. Recibe Jorginho. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Un disparo muy lejano. Bien. Ojo con esta falta y mano, un tiro libre peligroso. Tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Han regalado la pelota. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Le ha dejado la pelota justita al rival. Parece que la pelota quema, la han regalado. Bentancourt. Kane que avanza con la pelota y está invadiendo la zona que le gusta. Yo no sé, pero parece que con toda esta construcción del juego, el Tottenham lo que quiere es... ¡El portero que le manda arriba del arco! ¡Habrá córner para los Spurs! Tiro de esquina al centro del área. Todos a volver. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal.
se suelta en carrera Kane. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! ¡Qué bien que le pegan este penal, eh! Si se tiraba en otra dirección quizá alcanzaba, pero lo supo engañar muy bien. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Azpilicueta. Pelota con Kanté. Kanté. Kanté que se viene a todo motor con todos los tres pulmones que tiene. Avanza como locomotora. La pelota esperando el espacio. Ha tapado muy bien esa pelota. Bentancur. La tiene Hermanson. Va con ella Jorginho. Mirá eso. Ha visto el arquero adelantado, se la quiso picar, enorme reacción del de los guantes. La verdad, el intento perfecto, la ejecución un desastre. Yo no sé, pero parece que con toda esta construcción del juego el Tottenham lo que quiere es que gritemos gol. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Buena posibilidad para una contra ahora. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. La va a cruzar. Jorginho. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Kanté. Ahí se viene y si se anima lo clava. Han logrado despejar el peligro. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Puede meter el centro. Kai Havertz. Y hasta acá llegaron con la posesión. Hoy sí que el Tottenham no ha disfrutado de la pelota. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento va a ganar. Una pelota regalada. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Heung-min Son. Ha parado muy bien el arquero. A lo que tengo que llegar como futbolista, se habrá preguntado este delantero, que tiene que bajar para intentar recuperarla. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Golazo del Chelsea para igualarlo todo! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano.
Les empataron el partido y mirá qué carita le quedó en el banco. Y la pizarra por ahora 1-1. Ben Chilwell. Kai Havertz. Era ahí en la recuperación. Ryan Sessegnon. La tiene Heung-min Son. Esa pelota no es más de ellos. Rüdiger. Kanté. Con la pelota Havertz. Lukaku. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Un maravilloso bloqueo. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Tiro de esquina justo al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Gran trabajo defensivo. Y llegó la pelota y le costó mucho. Esta puede ser buena. Prometedor servicio de Havertz. ¡Gol de Lukaku! ¡Gol! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. El partido por ahora 2-1. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Kanté. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. El córner que llega al área. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad es que, fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco este. Pierre-Emile Højbjerg. Ahí tiene uno al lado. Llegando el balón al área. Te hago un rechazo, le dijo Silva. Jorginho. Recibe Romelu Lukaku. Mateo Kovacic. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que le llegue la pelota. Alejando la pelota. Ben Chilwell. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Pierre-Emile Højbjerg. Bentancur. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Rüdiger.
Kanté. Con la pelota Kovacic. Cabezazo y el tapadón en el fondo. Bentancourt. Ahí está Harry Kane. ¡Ahí está! Parecía imposible que lo consiguieran con un jugador menos. Mucha garra, pero más fútbol para empatarlo. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Podrán hacer la gran heroica? Acaban de empatar un partido y eso que están jugando con 10. Vamos a verlo. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Kanté. La tiene Havertz. ¡La volea! Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Kane. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Sigue ganando terreno con la pelota. Pase profundo. El arquero llega primero para despejar. Alejandro con un puñetazo esta pelota. Ben Chilwell. Havertz. Bentancourt. Pierre-Emile Højbjerg. Kane con el balón. Puede hacerlo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Jorginho. Ben Chilwell. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Esa pelota ha salido al lateral. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Kai Havertz. Este es James. A ver si la cruza. Pierre-Emile Højbjerg. Kane. Emerson. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Trata de encontrar un espacio. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! Y con uno menos lo clavaron. Se ponen adelante en el marcador. Por increíble que parezca, con 10 lo están ganando. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Y Harry Kane, que con esa fuerza demoledora que tiene, encuentra el espacio
y esa pelota que termina en gol. Después del gol, el técnico de los más contentos, por fin tiene ventaja el equipo. Es así como llegamos al final de la primera parte, 3-2, un partidazo. Harry Kane está jugando por todos lados hoy, es que parece que son dos, no uno. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ¿qué más quiere? Se viene el segundo tiempo del partido. El Chelsea necesita, pero rápido, empezar a meterse en el mismo para levantarlo. ¡Qué fácil se lo llevó! Hay tiro libre para el Tottenham. Y sigue con la pelota. Bentancourt. Ese es de Kane. Excelente pase. Ha levantado la bandera el asistente adelantado. Es increíble por esa desesperación de llegar antes de la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Ben Chilwell. Pelota de Rudiger. Kai Havertz. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Jorginho. La tiene Havertz. Y han perdido la pelota. Pierre-Emile Højbjerg. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ben Chilwell. Va con ella Jorginho. Se viene en Golo Kanté como una tromba. Mira cómo hace temblar ya el ataque. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. No hay manera que le quiten la pelota. No puede quedarse con la pelota el Chelsea. Bentancourt. Yo no sé, pero parece que con toda esta construcción del juego, el Tottenham lo que quiere es que gritemos gol. Y ahí va el arquero al piso para quedarse con la pelota. Jorginho. Si quieren entrar al juego, tiene que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. N'Golo Kanté. Recibe Jorginho. Y llega el empate. ¡El Chelsea! Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Esta película es de terror para los arqueros. Aguanta bien esa presión, la cuida. Kane.
Bentancur. Emerson. Que toque atrás, que esa no falla. Azpilicueta despeja el centro. Rüdiger. Azpilicueta. Mateo Kovacic. Con la pelota Havertz. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. Ahí está la ventaja. Kane. Ahí va Son. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. ¿Qué les parece si vemos una vez más el gol que empató todo? Había que tenerse confianza y mucha fe para pegarle de esa manera. Le ha salido un tiro perfecto, fuerte, a la derecha del arquero. Córner al corazón del área. ¡Uy! ¡Increíble, Mario! ¡Ya estaba gritándolo! No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Qué reflejo del defensor! Otra oportunidad perdida. Estaba justo en ese sitio. ¿Te hago un rechazo? Le dijo Silva. Ahí está Azpilicueta. Conte. Jorginho. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Jorginho. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Otra pérdida de balón. Kanté. Este es James. Kanté. Kanté que se viene a todo motor con todos los tres pulmones que tiene. Avanza como locomotora. Mateo Kovacic. Engolo Kanté que la controla. ¡Excelente! ¡Cómo tapa! Le queda todavía media hora al compromiso. Debe el equipo perdiendo la pelota. Reece James. Jorginho. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Y por más que el arquero hiciera milagro, este cabezazo tan bien y ajustado ahí donde no llegaba el arquero, se convierte en gol.
se lo puede creer, pero es posible. El gol ese hace que el equipo esté abajo y el técnico tiene que reaccionar. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Gran pelota atrás. Guardando bien. Lo va a empatar ahora. Atento que continúa en juego la pelota. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble. El reflejo que demostró tener este arquero, ya todos gritaban el gol. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Rüdiger. Reece James. Azpilicueta. Thiago Silva. Esto puede terminar en daño para el contrario. Lukaku se metió. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Pierre-Emile Højbjerg. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Han regalado la pelota. Mateo Kovacic. Marcos Alonso. Recibe Jorginho. ¡Ahí está el tiro! Y el portero que se queda con esa pelota muy fácil. Pierre-Emile Højbjerg. Bentancur. Ahí se viene y lo va a tener. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Un cambio al medio sería bueno. Bentancur. Kane una vez más. Y míralo cómo se va el arco rival. ¡Le va a pegar! ¡Ya está! Demostración que este equipo no se vence. Tienen solo 10 en el campo y quieren seguir en la pelea. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades. Se recuperan para emparejar el partido. Y no hay forma de sacársela. Pierre-Emile Højbjerg. Ryan Sessegnon. ¡Lo tapó en el fondo! Reece James. Balón de Thiago Silva. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se abre camino sin problemas. Mateo Kovacic. N'Golo Kanté que la controla. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Lloris, un mago en el arco. Pierre-Emile Højbjerg. Bentancur. Atentos que esto puede ser peligroso.
Yo no sé, pero parece que con toda esta construcción del juego, el Tottenham lo que quiere es que gritemos gol. ¡Gol! Demostrando que aún puede dar pelea, aún... Estando con solo 10 en la cancha. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Y los goleadores, así te sorprenden. Harry Kane, de media distancia y sin que nadie se lo esperaba, sacó un remate espectacular que se convierte en gol. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Kanté. Hakim Ziyech. Entró bien para recuperar la pelota. Lukaku, pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. ¿Será este el gol del empate? ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Ahí vemos de nuevo la reiteración. Vaya calma para patearlo. Hay que tener sangre fría para pegarle de esa manera. La dirección técnica del equipo están como locos. Fíjate, un gol que empata el partido. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. No hay manera que le quite la pelota. Y va la pelota de regreso. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Marcos Alonso. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Era mucha la responsabilidad. Le pegó fuerte y a un lado. Listo. Tsunami de oportunidades en el área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hyun-min Son. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Kane. Bentancur. Ahí se viene, lo va a tener. Guardando bien el esférico. Si lo clava, lo gana. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Fantástico cómo lo corta! Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. De esquina al centro del área. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Kanté.
Otra vez vuelven a cantar los hinchas del Chelsea, a ver si pueden conseguir el gol para festejar la victoria. Bentancur. Ese es de Kane. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? ¡Ojo el remate! ¡Esa pelota que lleva desvío era buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Qué buena bocha metiste! Heung-min Son. Interceptan bien la pelota. Ese es Kane. ¡Gol! Y con solo 10 en el campo, así todos se ponen a ganar el partido cuando está a punto de terminar todo. ¿Quién diría, Marito, que esto iba a pasar? Con menos en la cancha lo están ganando. Y no es menos importante el sacrificio de estos jugadores, ¿eh? Porque a pesar de estar jugando en inferioridad numérica, han dado el do de pecho. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Hakim Ziyech. Marcos Alonso. El turno de Mateo Kovacic. Hay un espacio aún para la ilusión del Chelsea que ataca. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Han frenado un buen ataque. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Emerson. Jürgensen. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. El Chelsea no se rinde, menos un pull. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Lukaku. ¡Remate! Parecían estar muertos, revivieron con este gol. ¡Qué lento que es el fútbol! Y cuidado, Fernando, que este gol lo puede cambiar todo. Lo han empatado, pero me parece que lo quieren ganar. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer nada. Esta es una locura, de verdad. ¿Alguien puede defender en este partido? 6-6. Ha conseguido muy bien ese balón. Esta puede ser la jugada del triunfo. Y la pelota amarilla le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. N'Golo Kanté. Muy mal Kanté en la entrega. Pierre-Emile Højbjerg. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Ahora el Tottenham parece otro equipo, volcado totalmente al ataque. Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte, porque tienen tanta gente dentro del área que algunos pueden poner la cabeza. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Lo que está atajando este arquerito ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. Bentancur. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Kane. Ahí está Harry Kane. Bien bloqueado eso. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se escapa y puede ser. Acá parecía que se terminaba el
empate. Impresionante lo que saca el arquero. En este córner lo pueden ganar, es increíble. El córner que llega al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y están ganándolo! Increíble, cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido, aún quedaba algo por decir. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este equipo de cine. Gracias. Sí, la definición de cabeza fue impresionante. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Cubre bien esa pelota. Bentancur. Ojo que la tiene Romero. Se arman para tratar de empatarlo. Ahora sí va a pitar la falta el árbitro. Ahí va la pelota al área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. No hay manera que le quiten. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. No solamente el DT, sino la gente que lo apoya y hasta en el banco. Ese gol no se podía haber fallado, significaba empatar el partido. Hyun Min Son. ¡Ay, penal! ¡Penal! ¡Penal! Lo va a ir a patear Kane. ¡Quedó en la madera! Llega muy bien a reventarla. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Hyun Min Son. Hyun Min Son es quien recibe. Un maravilloso bloqueo. ¡Ocasión del empate! Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ojo con esta, quien quita y acá lo empatan. Y míralo cómo se va a largar. ¡Maravilloso! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Llueve el córner al centro del área.
y con elegancia revienta la pelota. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Thiago Silva. Andreas Christensen. Azpilicueta. Últimos minutos del partido. Ojo, a este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro. Thiago Silva. Andreas Christensen. Balón de Thiago Silva. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Andreas Christensen. Thiago Silva la tiene. Rüdiger. Balón de Thiago Silva. Andreas Christensen. Ahora un poquitito más arriba y la sacaba del estadio, papá. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Hakim Ziyech. Andreas Christensen. Rüdiger. Marcos Alonso. Thiago Silva. Andreas Christensen. Conte. El turno de Mateo Kovacic. Mateo Kovacic. Andreas Christensen. Balón de Thiago Silva. Rüdiger. Marcos Alonso. Andreas Christensen. Thiago Silva. Y hasta acá llegamos en esta cancha. No se juega más. Chelsea se queda con la victoria. Si uno mira el resultado y dice, wow, que ganaron de milagro, pero no fue así, ¿no? Realmente hicieron un muy buen partido. Fueron superiores al contrario, pero hasta los últimos minutos no tuvieron la suerte de marcar.